El doctor Nelson Rodríguez manifestó que la propuesta que el gobierno tiene para los médicos es beneficiosa y dejó claro que en ningún momento se ha querido dividir al sector. Nosotros no estamos distantes de ese punto de convergencia en que los médicos puedan lograr un incremento salarial con dos componentes, uno en el salario básico y otro complementario a través de incentivos. Precisamente ese es uno de los escollos que vamos a discutir mañana. Y además el tema de el horario de trabajo de los médicos. Los demás gremios que están en la mesa de discusión y de diálogo, pues han acogido en términos generales la propuesta que el gobierno ha hecho. Respecto a la situación de los hospitales públicos, dijo que hay que tomar en consideración que se está trabajando en la gran mayoría en el remozamiento y reestructuración de las estructuras físicas. Saben que actualmente hay 56 hospitales que se están interviniendo para remodelar y remozar su infraestructura. Queremos hospitales que estén en condiciones de dar lo mejor desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista del recurso humano. El titular del Servicio Nacional de Salud habló del tema previo a un encuentro con los directores de los hospitales de la Regional 2 en esta ciudad. Noticias 55, Martín Genao.